todos, ¿cómo están? Bueno, en este capítulo vamos a realizar este ejemplo que tengo aquí en pantalla. Pasamos el mouse y vemos cómo se produce esa animación, al igual que en la otra caja, en el otro rectángulo. En este círculo vemos cómo se produce el efecto. Bueno, esto es Simil Material Design de Android, cómo se produce este efecto tipo agua, tipo onda. Y acá cómo se ven las sombras y esta combinación de colores. Vamos a realizar todo esto. Miren qué simple que es el HTML. Y por supuesto, todo con CSS. Muy bien, vamos a dar comienzo al curso. Bueno, comenzamos. Tenemos aquí un documento, un index.html, que tiene la estructura tan simple como esta, un HTML, una etiqueta HTML, el head, donde aplicamos, linkeamos a nuestra hoja de estilos, que ahora está en blanco, un body, un header y lo demás. Voy a recargar porque esto está... Vamos a guardar. Vamos. Ahí recargamos y bueno, tenemos todo esto limpio. Bueno, vamos a utilizar una etiqueta de sección y adentro vamos a crear dos div, una etiquetas div. El primero se va a llamar ID caja 1. Copiamos todo y otro que diga caja 2. Por fuera de sección vamos a crear un div con un ID círculo y una clase que le vamos a llamar onda. Bueno, hasta acá no tenemos nada. Vamos a comenzar aplicando un poco de estilos hasta llegar a las pseudo clases y a la animación. Vamos a hacer un uso de todo lo que estamos viendo del selector universal con la propiedad color. Este color vamos a aplicar un important, ya saben para qué era, que si hay en otra sección un color definido, el important va a tener mayor prioridad. Etiqueta body. Vamos a establecer margen de 0 píxeles. Un padding también de 0 píxeles. Un background con un color del tipo gris. Y vamos a utilizar esta propiedad de fuentes. Vamos a poner, pueden utilizar cualquiera. Aquí estamos. Para el header, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Esto va adentro. El punto y coma. Ahora sí. Ella va tomando un poco más de estilo. Para el header vamos a utilizar un color de fondo con RGBA. Como recuerdan, en los videos anteriores ya vimos las medidas relativas, por eso estoy usando píxeles. Con el tema de los colores, también recuerdan que vimos todos los tipos de formatos. Así que los que no vieron los videos anteriores, les recomiendo que los vean. Estamos utilizando todo lo que venimos aprendiendo. 0,092. Vamos a utilizar aquí para el header un padding de 5 píxeles. Un margen. Acá voy a poner
menos 10 porque estoy grabando en HD en 720p, entonces me toma esta parte de la pantalla para que se vea bien. Y quiero que esto quede centrado de esa manera. Alineación del texto que quede centrado. Y ahora le vamos a dar estilos a la sección. Acá vamos a quitar estos espacios. Voy a establecer un margen de menos 80 píxeles. Y la forma en que va a mostrar los elementos que vamos a poner va a ser flex. Y bueno, vamos a referenciar a la primer caja. Vamos a poner caja 1. Numeral, caja 1. Vamos a establecer un contenido. Vamos a poner caja por ahora. Después le vamos a quitar esto. Y vamos a establecer lo que vimos en el primer video, que era el modelo de cajas de CSS. Entonces empezamos con el ancho, el alto. Un color de fondo. Ahora con hexadecimal para que veamos todas las posibilidades. Recuerdan que en otros capítulos también vimos cómo era el tema de las posiciones. Vamos a poner relativa. Una vez que está relativa activado, ya podemos establecer cómo nos movemos en el eje Y con top o bottom. Y en el eje X horizontal con left o right. Vamos a poner acá 230 píxeles. Entonces nos vamos ubicando aquí. Voy a utilizar un Z-index, también esto lo vimos, por el tema de las capas, porque vamos a utilizar varios elementos de 2. Un box shadows. Un píxel, 10 píxeles, RGBA 0,0,0,012. Acá se pueden establecer dentro del mismo box shadows dos tonalidades de sombra, porque le va a dar este efecto que lo van a ver ahora. Nada más que eso, lo único que hace es eso. Y acá vamos a poner. Acá ya van viendo cómo va tomando ese efecto que le decía. Bueno, ahora acá ya tenemos la figura. Ahora vamos a ver el efecto también con las pseudo clases. Hago referencia. En este caso voy a utilizar pseudo elementos. Recuerdan. Pongo dos puntos y brackets ya me trae todos los pseudo elementos posibles. En este caso vamos a utilizar after. Abrimos llave. Un contenido vamos a dejar limpio. Acá también vamos a dejar limpio. Vamos a establecer un ancho de 100%. Estas unidades también las vimos. Estamos utilizando todo para hacer estos gráficos, estas animaciones. Y un alto de 100 píxeles. Lo que queremos es esta parte. Vamos a establecer un color para esta parte de la figura. Una posición absoluta. Y acá podemos utilizar top o la parte de abajo, bottom. Vamos a poner 0% en este caso, que es la parte de la posición de abajo. Vamos, para este color vamos a utilizar un background y vamos a poner numeral 0099cc. Y ya van viendo cómo vamos logrando estos colores. Estos colores
yo los dejé, no recuerdo en qué video. Material Design establece que las figuras tienen que tener un color dark, un color primario, un color light, y nos muestra la paleta de colores en la página web de Android que dice Material Design. En base a esto se van formando estas figuras, bueno, lo mismo que la sombra. Y acá viene lo que vimos anteriormente, que también era la transición. Y también el tema de los prefijos en el caso que no funcione en el navegador. En este caso para Chrome utilizo esto, este prefijo. Vamos a poner que todo en 1,3 segundos. Y este efecto, esta propiedad, perdón, que la vimos en el video anterior, de 0 segundos. Este after va a tener un Z index de 1. Muy bien, ahora vamos a decir que esta caja 1, acá vamos a usar una combinación, vamos a poner dos puntos, pseudo clase hover, que es cuando pasemos el mouse por aquí, encima del elemento, dos puntos after, que es lo que acabamos de hacer, dos puntos, doble punto. Dos puntos, dos puntos. La altura va a subir al 100%, es decir, esta parte del after va a subir a su 100%. Acá voy a establecer el contenido vacío. Y vamos a poner, no, esto no hace falta una alineación de texto, no, pues no tenemos nada. Y ya tenemos el efecto. Esto lo vamos a realizar con todo lo que venimos viendo en el curso. Para la otra figura que les mostré, simplemente copiamos todo. Acá no sé si alcanza a ver, a ver. Aquí esta parte, a ver, no sé si se veía. Acá está. Esta parte del efecto. Bueno, todo esto, toda esta parte que le aplicamos a caja 1, lo copiamos, le cambiamos los colores y lo aplicamos para la caja 2, que es lo que voy a hacer ahora. Y les voy a cambiar solamente el color. Copio todo esto, lo pego, cambio los valores y ya les dejo los colores y adelanto esta parte del video así no demora tanto. Bueno, aquí lo único que hice fue cambiar, a ver si lo ven bien, el tema de los colores. Después la estructura es totalmente la misma y le agregué un margen derecho para que se corra un poco esto, de 50 píxeles. Si pongo 80, se corre un poquito. A ver. Un Z index, le cambié a 3. Si quieren, les dejo este pequeño código para que si tienen alguna duda, así lo puedan descargar y lo modifiquen. Solamente cambié esos colores. La estructura y la filosofía es lo mismo. Entonces pasamos el mouse y vemos el efecto gracias a la pseudo clase, a las transiciones y todo lo que vimos. ¿Qué nos quedaría? El círculo. Muy bien, voy a escribir el código acá en la parte de arriba. Así se ve bien en el video. Vamos a escribir acá, a esta altura. Recuerdan, acá tenemos el círculo, el div que le pusimos círculo y una clase onda. Referenciamos a círculo. Abrimos llave y establecemos. Fíjense que todos los elementos, a todos los elementos los tratamos con la filosofía del modelo de caja. Por eso fue importante el video, los primeros videos. Ancho 250 píxeles.
un alto de 250 píxeles. Acá voy a poner la propiedad de color de fondo, numeral 00C853. Vamos a utilizar una posición relativa para definir el movimiento en el eje X, en el eje Y, aquí, píxeles, y en el eje X con left vamos a poner 200 píxeles. Bueno, y acá voy a establecer también el box shadow. Píxeles aquí, RGBA, coma 0.12. Ponemos coma, copiamos esto, punto y coma, y en esta parte vamos a poner 10. 20 y acá 0.24. Muy bien. ¿Y cómo queda el efecto del círculo con esta propiedad? No recuerdo si ya la habíamos visto. Border radius. Y simplemente estableciendo el 50%, tenemos el efecto círculo. Por eso les decía de que cuando vimos unidades absolutas y relativas, depende cuándo es conveniente aplicar una u otra. En general, yo utilizo y la mayoría utilizan los píxeles y el porcentaje. Son raras las veces que se utilizan las unidades absolutas, pero hay que conocerlas. Muy bien, ya tenemos el círculo. Y ahora vamos a definir el efecto onda. ¿Por qué? Porque acá tenemos el círculo y una clase onda para que se vea ese efecto. Vamos a establecer la posición del background center, la transición. Vamos a decir, voy a copiar esto, background en 0.8 segundos. Que esta propiedad va a tener una transición, y acá le voy a poner el WebKit, de 0.8 segundos. Luego, gracias al uso de pseudoclases, acá en este caso pseudoclases, hover, vamos a establecer un background numeral 00E676. Esta es una propiedad que hace que radial gradientes. Lo que hace es la tonalidad que le da al color. Entonces, establecemos que la forma va a ser en círculos. Transparente 1%, acá numeral 00E676 con un 1%. Ven acá cómo utilizamos el porcentaje. Recuerdan con el tema de los colores también que lo vimos. Y acá el centro, estos son pequeños trucos, dividido 15.000%. A ver acá, joven, y acá vamos a establecer onda, dos puntos active, que nos va a dar ese efecto cuando hacemos clic. Bueno, vamos a poner background color numeral 00C853.
punto y coma, background size 100%. Voy a minimizar esto, así se ve todo. Y por último, la transición, acá punto y coma, background en 0 segundos. A ver, acá algo me está faltando. Bueno, acá dos cosas, faltaba una coma aquí. Y lo más importante, no estaba tomando el efecto porque estamos haciendo referencia al background color. Y acá en el círculo no habíamos puesto lo mismo. Tiene que ser exactamente la misma propiedad para que luego se produzcan los efectos con la pseudo clase, perdón. Y ahora sí, ahí tenemos el efecto final. Las otras transiciones con el estilo Material Design, pseudo clases, pseudo elementos, transiciones y demás efectos. Por ahora eso es todo, muchas gracias, chao.